De nuevo, os damos las gracias y la bienvenida al Monte Real Club de Yates para presentaros el trofeo Repsol, nuestra clásica regata de primavera que este año cumple su 37ª edición. El trofeo Repsol es una de las regatas más emblemáticas del Programa Náutico Nacional por número de ediciones, por su programa de pruebas y su participación. Quiero además destacar la ayuda del Real Club Náutico de Sanjenjo y el de la Marina Náutica, que como siempre nos acogen con todo cariño, así como también a nuestros proveedores oficiales Ginebra Nordés y Tónica Nórdica. También tengo que agradecer una vez más a Repsol, representada de nuevo por nuestra querida amiga Inés, pues son ya muchos años de apoyo continuado por ello. Su colaboración tiene un significado especial, más allá del mero patrocinio. Y por último, a todos vosotros me gustaría transmitir a los regatistas de nuestra invitación para participar en nuestra gran regata. Y a todos vosotros, queridos amigos de los medios de comunicación, que sois pieza fundamental para el conocimiento y difusión de nuestras regatas, os reitero nuestro agradecimiento por vuestra ayuda y vuestra presencia. Muchas gracias. Voy a hacer una pequeña descripción de lo que va a ser técnicamente la regata. La regata se celebra entre el jueves día 1 festivo y el fin de semana del 3 y 4. Este año hemos invertido el sistema de la regata. Normalmente era un recorrido Bayona-Sanjenjo y después hacíamos un Barlovento-Sotavento en la Ría de Vigo el día festivo. Este año hemos adelantado el Barlovento-Sotavento para el festivo porque quedaba más cerca del fin de semana y aprovechar el fin de semana para ir a Sanjenjo. Contamos o pensamos que podemos tener aproximadamente 25 unidades en el agua. Tenemos clases 0, 1, 2 y 3. Entendemos que es la primera prueba ya consolidada para el comienzo de lo que es la temporada potente de regatas en el club. Y como todos estos años, pues Repsol nos apoya en esta regata. Aprovechando que también parece ser que el tiempo va a ser bueno, con buenas condiciones de viento, haremos una salida desde aquí, desde Bayona, el martes, donde se podrá disfrutar de ver todos los veleros por la Ría de Vigo y la Ría de Pontevedra, tanto pues desde La Doca, Monteferro y toda la zona de Cabo Home y la llegada a Sanjenjo. En Sanjenjo llegaremos en el club y gracias también a Nauta por su gestión en los amarres de los barcos. Haremos una recepción y una entrega de premios, así como el domingo a la vuelta haremos una entrega a las 5 de la tarde aquí para todos los ganadores. En principio, pues nada más, esperando que las condiciones de viento sean las idóneas, que en principio parece que va a ser así, que la temperatura también está con una previsión buena, pues que sea todo un éxito, como todos los años, esta regata. Buenos días a todos. Ante todo, agradecer vuestra presencia. Si me permitís, voy a leerlo, porque no quiero que se me olvide nada. Y bueno, para mí es importante que todos queden reflejados. Venir a Bayona, y en concreto a la sede del Monte Real Club de Yates, es siempre un momento especial para todo amante de la vela. En cierta ocasión, Antoine de Saint-Exupéry dijo: si quieres construir un barco, no empieces por buscar madera, cortar tablas o distribuir el trabajo. Evoca primero en los hombres y las mujeres el anhelo por el mar. En Repsol tenemos ese anhelo y por ello durante los últimos 20 años hemos apostado fuertemente por la náutica recreativa, en los cuales hemos sido partícipes de la evolución y el crecimiento de este sector, colaborando estrechamente mediante el asesoramiento, patrocinios y más recientemente a través de la Fundación Repsol. Junto a los puertos deportivos y clubes náuticos más importantes de nuestro país, entre los que se encuentra el Monte Real Club de Yates de Bayona,
hemos recorrido este largo camino adaptándonos a los nuevos tiempos. Y todo ello porque en Repsol nos mueve una misma pasión, la pasión por el mar. Un año más y prueba de nuestro compromiso con el deporte, presentamos la regata primavera Trofeo Repsol, que encara ya su 14º aniversario patrocinado por nuestra marca. Se trata de uno de los eventos de alto nivel en Galicia, puntuable para la Copa de España y que abre el calendario primaveral de la Federación Gallega de Vela, con un recorrido costero precioso por las Rías Baixas. Personalmente, tras 4 años acudiendo a esta convocatoria, tengo que reconocer que el escritor tenía mucha razón. Llegué de Madrid con un total desconocimiento de las sensaciones que transmite el mar y hoy no solo he de decir que soy una apasionada de la vela, sino también una apasionada del ambiente que se respira cuando se navega. Y aquí, en este club, de la mano de su ya mítico presidente, don Rafael, es donde comenzó esa pasión y que hoy les quiero transmitir a todos ustedes. Y, cómo no, agradecer una vez más a Rafael y a todo su magnífico equipo que me haya abierto esa ventana hacia el mar y hacia la aventura de la navegación. Quiero aprovechar esta ocasión para felicitar con mayúsculas a la directiva de este club por apostar y apoyar tan nítidamente el proyecto de puesta en marcha de la Escuela de Vela Adaptada del Monterreal Club de Yates de Bayona y con el que han conseguido involucrar activamente al área social de la compañía a la que represento, la Fundación Repsol. Y, en concreto, dar la enhorabuena al vicecomodoro don Alejandro Retolaza por su buen hacer en su compromiso en este área social, por su búsqueda incansable en obtener los apoyos necesarios para que este proyecto se hiciese realidad y que finalmente se ha visto recompensado, al menos en una pequeña parte, el pasado 7 de abril con el acto de botadura de las embarcaciones adaptadas. Pocas veces he tenido el honor de asistir a un acto tan solidario, tan comprometido y con tantos beneficios sociales y saludables para nuestra comunidad. Por mi parte ya, animar a todos aquellos navegantes a participar en esta regata, los que todavía no se han inscrito, todavía están a tiempo, desearles una muy buena travesía y, en definitiva, un fin de semana divertido con sana competitividad. Muchas gracias a todos.